Soy David Villa, soy oboísta, nacido en Barcelona y mis inicios musicales fueron en Barcelona también, de la mano de Ferran Torrents, que fue mi profesor, bueno, más que en Barcelona, que nací en Barcelona, en un pueblecito que es donde han vivido mis padres y viven mis padres, que es Caldas de Montbui. Y la verdad que mi inicio con el oboe pues fue, como imagino que muchos en nuestro caso, ¿no? Pues una casualidad. Yo quería ser clarinetista, pero en la escuela de música donde estudié no quedaban plazas de clarinete y me enseñaron la típica foto de instrumentos de la orquesta y vi que el de al lado era negro y que tenía llaves y dije, pues si no hay este, pues el otro. Y aquí estoy con él. Yo decidí que quería ser oboísta muy pronto, la verdad. Hubo sobre todo dos factores que fueron decisivos, ¿no? Hoy por la mañana aquí en el curso este de Nafogal lo expliqué un poco por encima, que para mí mi primer profesor fue un referente, ¿no? Y yo me enamoré de él, para mí era un ejemplo a nivel vital, ¿no? Y eso pues me hizo que me animara, ¿no?, a seguir con esto hasta pues llegar a ser como él, ¿no? Pues siguiendo sus pasos un poco, ¿no? Y también, bueno, pues en el momento en que empecé ya a tocar con alguna orquesta joven y así, que vi que, bueno, pues que tuve unos inicios que se me daba bien el oboe y así, pues dije, ostras, pues quizás sea esto, ¿no? Yo siempre cuento que he tenido la grandísima suerte de tener tres profesores perfectos para cada una de las etapas de formación de un músico, ¿no? Empecé con Ferran Torrents, que para mí fue la persona que hizo que amara este instrumento y que amara la música, ¿no? Luego llegó, ya no solo a nivel musical, sino a nivel vital, un revulsivo en mi vida y en la de todos los que le conocimos, que fue a Juan Manuel Lumbreras, y que nos abrió la mente no solo con el oboe, sino la música y la vida en sí, ¿no? Y luego estudié 2 años en Berlín con Dominik Wollenweber, el corno inglés de la Filarmónica, que igual, ¿qué digo de todos mis profesores? Que además de ser grandísimos oboístas, pues he tenido la suerte de contar con grandes seres humanos, ¿no? A nivel humano he tenido suerte de trabajar con tres personas fantásticas. Pues no he sido nunca una persona fiel a una marca. De hecho, creo que nunca he repetido una marca, ¿no? Siempre he ido cambiando. Ahora, actualmente estoy con un Marigo 901, pero desde hace 3 años, ¿no? El cambio fue, bueno, por adaptarme más, como yo creía que me tenía que adaptar a mi orquesta, ¿no? A la Orquesta Sinfónica de Galicia, creía que podía ser bueno para la orquesta, ¿no? Pero yo a la orquesta entré tocando Ludwig Frank. Antes de eso yo tocaba Riguta, antes de eso toqué Loré, he ido pasando por todos. Y no me quiero casar nunca con una marca, porque para mí una marca es importante, pero aún más importante es cada instrumento, ¿no? Puedes probar 10 oboes iguales de la misma marca y mismo modelo y no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Y hasta que encuentras uno que todo encaja, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que en la orquesta ahora me siento muy cómodo con Marigó, ¿no? Pero nunca había tocado Marigó y, bueno, quién sabe en el futuro cuál va a ser el siguiente. Bueno, como me imagino que muchos, pues uno se enamora de la orquesta por primera vez en las orquestas jóvenes, ¿no? Yo tuve la suerte de, mi profesor confió en mí cuando yo tenía 9 años para ir a tocar a una primera orquesta, que recuerdo que tocábamos la música acuática de Händel y que, bueno, pues para mí fue una experiencia y, claro, increíble, ¿no? Ver cómo funciona una orquesta, tener amigos dentro, compartir en un encuentro ya no solo la música, sino también el día a día, las experiencias de la vida, pues así uno se engancha muy fácil, ¿no?, a la orquesta. Luego, pues claro, entra uno en la espiral de primero una orquesta, luego otra, y ir ascendiendo, ¿no?, hasta que uno llega a una orquesta profesional. Y la verdad que tiene cosas fantásticas la orquesta, se experimentan muchas cosas muy buenas, muy muy buenas, pero también tiene, esto es un trabajo evidentemente, y también tiene el esfuerzo de que semana tras semana hay que cambiar de programa, hay que estudiar las partituras, hay que tener el material preparado. Entonces es fantástico la orquesta, pero es un trabajo duro también, ¿no? Entonces, bueno,
uno se enamora de la música, se enamora de la orquesta, tiene la oportunidad de tocar cada semana en la orquesta, que es fantástico, pero hay que trabajar muy duro. Entonces, bueno, todo tiene su equilibrio. La situación del oboe en España muy, muy bien, ¿no? Muy bonita. Está en un momento, yo creo que está en un momento brillante. No solo por los que ya están en orquestas grandes a nivel mundial que todos conocemos, ¿no? Pues Ramón, Miriam, Cristina, Pepón, todos estos, sino creo que hay una generación joven que apunta muy, muy alto, ¿no? Yo creo que en España. No sé, hablo un poco por hablar, ¿no? Pero creo que en España ha habido un cambio muy importante que es la creación de todas las jóvenes orquestas, ¿no? Yo creo que desde el momento en que se creó la Jonde, que se empezaron a crear orquestas pues, como la Jong, la Joven de Galicia, la Joven de Euskadi, la Joven de Valencia, todas estas orquestas han hecho un caldo de cultivo muy, muy, muy bueno para que, bueno, pues para que surjan estos jóvenes talentos, ¿no? Concretamente en Galicia, bueno, creo que el proyecto de la Orquesta Joven de la Sinfónica ha sido determinante. De vez en cuando hay programas que necesitamos refuerzos en la orquesta, en que miramos a nuestro alrededor y los refuerzos que ha llamado la orquesta son básicamente exmiembros de la Orquesta Joven, que ahora ya están o estudiando fuera o que tienen sus trabajos, que con mucho gusto la orquesta tiene la oportunidad de invitarles ahora ya como parte de la orquesta profesional, ¿no? O sea, que las jóvenes orquestas han hecho mucho. Creo que va a ser otro gran revulsivo el nacimiento de instituciones como AFOES o como en este caso AFOGAL, ¿no? La Asociación de Oboes y Fagotes de Galicia. Acabamos de vivir el primer encuentro, el primer congreso, y creo que es evidente la cantidad de ilusión que se genera, la cantidad de motivación, las actividades tan bien pensadas para los jóvenes, ¿no? Para los más jóvenes, desde las masterclasses que ha habido, con actividades súper interesantes como charlas de fagot y electrónica, todas las exposiciones que hemos podido presenciar, ¿no? De instrumentos, de material, de Eric González, de, bueno, pues también conciertos que ha habido, que, bueno, hemos tenido la suerte que ha sido el congreso en Lalín, y en Lalín, en Galicia, hay una grandísima banda. Y bueno, en mi caso me invitaron a participar en el congreso siendo oboísta solista del congreso, y pude tocar el concierto de Óscar Navarro junto con la banda de Lalín. Y bueno, creo que son actividades que lo que hacen es motivar mucho a la gente joven. Mis planes de futuro, pues ahora mismo pasan por la paternidad, que va a ser una prueba de fuego importante, y a nivel profesional los planes de futuro que tengo pasan por, bueno, hay un proyecto que a mí me ilusiona mucho, al margen de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que es el quinteto, ¿no? Participo en un quinteto desde hace 8 años, que es el Quinteto Zoar, y para mí es mi actividad artística principal, ¿no? Siempre digo que jugamos a ser Dios, ¿no? Porque por una vez no es otro quien nos dice qué hay que tocar, sino que somos nosotros quien decidimos qué hay que tocar, ¿no? Mala muerte vos mate antes de que aquí entredes. Y hacemos nosotros la programación, decidimos dónde tocamos, cuándo tocamos, y eso es muy bonito, ¿no? Entonces, todos los proyectos artísticos de cara al futuro pasan sobre todo por Zoar, por el quinteto. Hay alguna grabación pendiente, tenemos
conciertos con temáticas muy distintas pero muy interesantes, y sí que me estoy planteando seriamente la opción de grabar un disco de oboe y piano, ¿no? Llevo ya unos meses con una pianista gallega, muy joven, muy buena pianista, que, bueno, sí que, de hecho, hice un recital en Barcelona con ella, y de repertorio original para oboe y piano de compositores catalanes, y es algo que en un futuro corto o medio me gustaría grabar, sí. Bueno, creo que hay dos consejos que pueden servir, ¿no? No solo para oboístas, sino en general para todos. Uno es la constancia, que es que para ser un músico y para llegar a ser músico profesional requiere mucho trabajo. Esto es como un deportista, no se puede parar así a la ligera, ¿no? Uno tiene que perseverar y ser constante. Estudiar cada día con unos objetivos muy claros, ¿no? O sea, lo primero es la constancia, y lo segundo es no cegarse con el instrumento, ¿no? Para mí hay mucha gente que se vuelve un poco friki de un instrumento, ¿no? Y a mí uno de los mejores consejos que me dio mi maestro de Berlín, Dominic, fue abrirme las puertas a escuchar otras músicas, a escuchar otros músicos. Creo que se aprende también mucho, ¿no? Primero, siendo constante, y segundo, dejándose empapar de otros músicos y de otras formas de hacer, ¿no? Creo que es muy interesante.